Hola, soy María Esperanza y hoy os voy a hablar de envejecimiento y de luz. Mirad, el envejecimiento es el proceso tal vez más sencillo. Consiste en ir envejeciendo, en ir repasando cada arruguita del kit para que nos quede un mayor relieve con el contraste entre lo que sería la arruga y la parte lisa de la piel. Os voy a enseñar dos manecitas, una que está envejecida, otra sin envejecer. Esta sería la envejecida. Como podéis apreciar, todas las arrugas están mucho más marcadas. Hay un mayor contraste entre luces y sombras, entre partes lisas y partes arrugadas. Y esta mano, como veis, está más plana. Tiene las arrugas propias del vinilo, de la escultura, pero como están sin repasar, se notan menos. Si les damos la vuelta por las caras internas de las manos, veréis que ocurre lo mismo. Bien, para hacer esto vamos a preparar una mezcla que va a llevar unas gotas de disolvente, un poquito de rojo, un poquito menos de marrón, y todo eso lo vamos a aclarar con un poquito de blanco. Y una vez que tengamos la mezcla, ahora lo enseño mejor, no os preocupéis, vamos a ir repasando todas y cada una de las arrugas de nuestro kit. Mirad, esta mano que estaba sin repasar, si os dais cuenta, apenas se nota lo que estoy haciendo. Pero vosotros, cuando la hagáis, sí que tenéis que ver que la arruga queda coloreada, que en una arruga coloreada y en otra sin colorear, pues se va a apreciar una diferencia. ¿Lo veis ahora mejor? Siempre conviene que no os salgáis de las líneas, que pintéis siempre por el interior de ellas, porque si os salís va a quedar antiestético. Entonces, si eso sucediese, pues siempre con el pincel quite los excesos, o bien también podéis hacerlo presionando con la esponja cosmética. Y si fuese necesario, volveríamos a repasar. Bien, pues todo esto hay que hacerlo en todas las arrugas del kit. En el caso de las manos, lo vamos a hacer también en lo que serían las líneas de las uñas, lo que rodea a toda la uña, el nacimiento de la uña, los laterales, eso en todas ellas, para que luego se nos quede, cuando pintemos la uña y hagamos la manicura, más realzada. Por fuera, en la cara interna del antebrazo, por la cara interna de las manos, todas las arruguitas de los dedos, por pequeñas que sean. En las extremidades inferiores también vamos a hacer igual, en los pies, en las plantas de los pies, en el dorso de los pies, en la cara interna de los muslos, la parte de la corva, detrás de la pantorrilla, y también en la cabeza. En la cabeza también lo vamos a hacer en todos los sitios donde veis pliegues, las arruguitas de los ojos, vamos a resaltar lo que son las aletas de la nariz, vamos a aprovechar también para colorear el interior de las fosas nasales para que se nos queden más naturales, siempre con cuidado de no salirnos, los pliegues de las orejas, esta parte del cuello también, que no se nos olvide. Y bueno, esta es una fase que más que complejidad, de lo que requiere es de mucha paciencia. Atrás te ibas quedando, te
achicabas en un punto, confundiéndote en la nada. Conforme me alejaba, atrás se iba quedando esa casa. Y una vez que habíamos envejecido todo el kit, todas las arruguitas, lo metimos al horno como de costumbre, 130 grados durante 8 minutos.